12:35 del mediodía, llega toda la información deportiva con el señor Carlos Meléndez. Estamos un poquito tristes los colombianos, pero todavía tenemos chancecito mañana con Brasil, ¿o la cosa se complica? La cosa está bastante enredada. Lo ideal sería poder sumar los 3 puntos, pero es indudable que el empate serviría siempre y cuando en la última jornada del próximo domingo Colombia derrotara a Perú, y aspiraríamos entonces a clasificar como uno de los mejores terceros. ¿Cuál es su estrategia respetuosa, por supuesto, la a Pekerman? No, para que no mañana técnico. La tenga en juego. Bueno, pero como un colombiano, Pekerman, todos estamos apuntando a que no, ganemos. No, pues la de Pekerman mañana tiene primero que modificar algunas piezas en el equipo, y dos, salir sin miedo y sobre todo con mucha actitud para poder superar a Brasil. Claro que sí, así vamos a jugar mañana. Adelante. Eso esperamos usted y toda la fanaticada colombiana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí están los deportes en Noticias Capital. Hoy completamos la primera semana de actividades de la Copa América, y sin lugar a dudas, el mejor compromiso fue el que disputaron Chile y México. Ayer en la noche, en el Estadio Nacional de Santiago, 6 goles. El primero, Matías Vuoso, para el tri mexicano. Este es argentino nacionalizado. Después, el rey Arturo Vidal, testazo abajo, como mandan los cánones. Otro tiro de esquina y otro cabezazo, esta vez para el equipo mexicano, por intermedio de Jiménez, jugador del Atlético de Madrid de España. Otro centro, otro cabezazo para que aprenda. Esta vez fue de Vargas, Eduardo, para el 2-2. Aumentaría Chile en esta acción clara de cobro de tiro penal. Otra vez el rey Arturo, goleador de la Copa. 3-2. Y cerraría la pizarra y un espectacular partido, Matías Vuoso, para el equipo mexicano.